No me he apuntado al túnel del terror. En este lugar hay algo que me pone los pelos tan de punta que se los voy a acabar clavando a alguien. Esos infradotados. ¡Ah, oh, merda! ¿Qué ha sido eso? ¡Mierda! ¡Alzan! ¡Y hay porte ici! Vale. Vosotros. A la habitación. ¡No se ve nada! ¡Danos luz! Peut-être qu'on devrait ordonner quelque chose. T'enfuir. Gracias. Es este puto sitio. Estemos donde estemos, no pinta bien. ¿Crees que este barco es el Oro Manchú? Estamos cerca de las coordenadas. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos un plan. La verdad es que no estamos en la mejor situación para hacer nada. En cuanto bajen la guardia, hay que aprovechar y largarnos de este barco. Eso es. Esta lata oxidada está una inyección de tétanos del fondo del mar. Ya hemos intentado huir y no salió muy bien. Hay que volver al barco a por Bran. ¿Qué le ha pasado? Ni idea. No tenemos tapa del distribuidor. Sin ella no vamos a ningún lado. Quizá podamos hacer un apaño para que el barco funcione sin la tapa. No se puede hacer un puente a la tapa del distribuidor. Así que esos cabrones sabían lo que se hacían. Mientras esos tíos buscan el Oro Manchú o lo que sea que creen que van a encontrar en esta tumba flotante, hay que aprovechar y buscar la forma de largarnos. Fliss, quería decirte que es posible que me equivocara antes. ¿Perdona? Puede que me haya precipitado al concluir que quizá estuvieras trabajando a dos bandas con ellos o algo. Pero me precipité porque son tan malos contigo como con nosotros, así que sí. Te lo traduzco. Dice que lo siente. Bueno, yo... Me parece que voy a aceptar tus disculpas. Guay. Guay. Bueno, cuando te dijimos que esto sería una aventurilla rápida... ¿Había algo en la letra pequeña? ¿Por qué arrancarían esto? Sí. Secuestro a 750 por cabeza y 350 la hora extra. Escuchar todas tus estupideces... Ya te diré algo. Por lo menos no nos cobras los desperfectos. Es muy, muy siniestro. Thank you.
¿Qué clase de barco sería este? Mira lo que he encontrado. ¡Venga! ¡Joder! Espera. A ver si puedo abrirlo. ¿Qué ha pasado? Echad un vistazo. ¿Has podido? No puedo abrirlo. Oye, ven aquí. Quizá podamos salir si lo forzamos. No sabemos a dónde lleva el conducto de ventilación. ¿Qué ha pasado con tus aires de superhéroe de acción, eh? ¿Quieres que tire abajo la pared? Oh, claro que sí. El hombretón del campus. Hay que crear una distracción. Esto va a hacer ruido. Sí, vale. Conrad, vas tú. John Silver y compañía, ¿qué hacéis ahí? Meteos los reales de A8, los 10 cañones por banda y las patas de palo por el culo. Os hablo a vosotros, sí, voy a arrancar los loros del hombro y hacerme una papilla arcoíris con ellos. ¡Os lo advierto! ¡Soy estadounidense! ¿Queréis que venga el presidente a por vosotros? ¡Aunque lo hará! ¡Vendrá por todos y cada uno! ¡Eh! ¿Puedes oírme? ¡Te estoy hablando! ¡Hola! ¡Date prisa! ¿Estamos a salvo? Silencio. Hay que avanzar. Mira eso. Me gusta la decoración. Venga. Tiene que haber escaleras por aquí. Solo quiero saber qué pasó aquí. Tendría que haber decenas de personas a bordo. Cientos. ¿Cómo pudieron desaparecer? Dejando todo atrás, sin más. Algo no encaja. ¿Has oído eso? Si te refieres al sonido aterrador, no lo he oído. ¿Lo has oído? ¿Era algo moviéndose? Parece el ruido de algo moviéndose.
asustada. Tranquila. Te protegeré. ¿Hola? Oh, excelente. Me pregunto a dónde irían. A lo mejor están en la bodega y preparan una fiesta sorpresa. He visto algo moverse ahí abajo. Sí, estoy segura. ¡Alzad! Voy a por ella. Ahora ya puedes. Cógela. ¿Me vas a cubrir? ¿Dónde están los demás? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Sí, vamos a seguirlos. Guardemos las distancias. Así los adelantaremos. Ojalá sea más rápido. Yo me encargo.